cierto, tengo una lechuga. Y está viejita y madura. Ya sus semillas crecieron y ahora hay que sacarnos de la duda y sembrarla para que salga una nueva lechuga. Bueno, amigos, soy el poeta Escalante y con ustedes hoy les voy a presentar a la lechuga romana. Y tenemos que averiguar si ya le vamos a sacar semillitas para sembrar y que haya más lechuga. Y luego les enseñaré cómo tener más lechuga más adelante. Y bueno, me pueden venir a seguir si quieren. Bueno, amigos, ya estamos aquí con nuestra lechuga romana. Como pueden ver, ya aquí se le ha arrancado y ha florecido otra vez, pero y aquí ya están creciendo las semillas. Ya están listas. Estas tienen más tiempo, las que están cerraditas y secas, pero a mí me gusta agarrarlas cuando se seca al principio, porque así no se vuelan las semillas. Y bueno, agarramos de esta manera aquí. Esta la podemos agarrar aquí. Bueno, ahí. Aquí. Y podemos ver que ahí se nos fue un poquito. Aquí agarramos esto. Y hacemos estas. Estas cositas negras que ustedes ven ahí son las semillitas. Están listas y ya listas para sembrar. Hay que sembrarlas juntas y bueno, acompáñenme. Bueno, amigos, ya estamos aquí en el lugar donde vamos a sembrar nuestra lechuguita. Bueno, como ven, aquí tengo las semillas y ahora no tenemos que abrir un hueco tan profundo. Solamente estamos las semillitas aquí de poquito, le acomodamos y la metemos ahí. Y aquí tenemos un poquito de tierra para enterrarlas bien. Bueno, y ahí, si no tienen un aspersor o un rociador, algo que haga chichi, ustedes con la mano llegan y hacen aquí así chichi, le echan poquita agua porque es una semilla pequeñísima. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo soy el poeta Escalante y este es el canal Jardín Comestible. Recuerden suscribirse y a mi otro canal en YouTube, Miguel el Poeta 27, lo escriben pegadito, y Escalante. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado.